Saludos, bienvenido a un nuevo espacio en el que Felipe nos va a informar de asuntos que son y que serán de su interés. Vamos a comenzar hablando de la rebaja. Ya saben que oficialmente se han iniciado, pero hay ciertos detalles que tenemos o debemos tener en cuenta. Felipe, bienvenido una vez más y aunque estamos en verano, de momento una temperatura fresquita, podríamos sí. decir, sobre todo en el día de hoy. Pues la verdad que sí, que no, que se, está mal. No se está mal. Este verano muchas veces esto es lamentable porque el calor es conveniente porque hay profesiones que viven del calor, como son los que venden helado, los que tienen terraza, donde se van a comer. Toda esa gente pues necesita que también esa estructura esté funcionando del calor de nuestras temperaturas de la provincia de Andalucía. Y, pero bueno, para nosotros, pues normal, que veamos esto con mucho más agrado, estas temperaturas, porque da gusto andar por la calle casi al mediodía, incluso todavía. Vendrá seguramente el calor dentro de unos días, pero bueno, de momento nosotros estamos muy a gusto en nuestra provincia y en nuestros pueblos. Felipe, pues hablamos de la, comenzamos hablando de la rebaja. ¿Qué consejos nos da? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En fin, ¿qué debemos hacer en este periodo? Venga, esto siempre, cuando llega la época de la rebaja del verano, a partir de que se inicia en el mes de julio, nos empiezan a llamar por teléfono para pedirnos asesoramiento, para consultarnos mucha gente sobre tres, cuatro situaciones que son las que más se producen. Yo he comentado las que más se producen en los comercios. Hay que tener claro, que sepa todo el mundo que nos ve y nos escucha, que el periodo de rebaja ahora no hay un periodo como antes, que decíamos que empezaba el día 1 de julio. Ahora el periodo de rebaja cada tienda lo puede poner como ellos dictaminen en el tiempo. Cada tiempo puede durarle, el tiempo que el comercio crea conveniente, porque eso es una reforma que hizo el Partido Popular y que a partir, por lo tanto, de ese momento, de hace 5 o 6 años, pues el periodo de rebaja se puede hacer en cualquier momento por cualquier comercio. Ahora bien, dicho eso, hay que diferenciar lo que es el periodo de la rebaja del periodo de la época en que los comerciantes pues tienen su negocio, prenda, artículos que van a poner ellos por liquidación para sacarlo a la calle, venderlo como liquidación. Y luego también hay otro periodo en el que todo el mundo sabe que hay un periodo que se llama saldos, con lo cual la gente que tiene un negocio pues viene, tiene una serie de artículos que los tienen como saldos ya y lo quieren quitar de medio. En el caso concreto del periodo de rebaja, que es lo que más nosotros como personas consumidoras vemos que nos conviene a muchos, lo importante es ejercer siempre un consumo responsable, es decir, no comprar de una manera compulsiva porque vamos por las calles y vemos que hay artículos de cualquier tipo de, que nos puede venir bien a nosotros o a alguien de la familia y no entramos en ese negocio y lo compramos. Yo creo que lo más conveniente, y nosotros así lo hacemos desde nuestra organización, es bueno, pues dar el consejo de que hay que comprar compulsivamente. No hay que comprar compulsivamente, sino que uno tiene que hacer cuenta si que una serie de prendas que me hacen falta, pues para los hijos, pues conveniente que uno se da una vuelta. Con anterioridad también es conveniente haberse recorrido la ciudad donde uno viva, ves qué prenda hay y luego comprobar si la han puesto en rebaja. Con lo cual te puedes encontrar que sí, que evidentemente pues te encuentras ahí unos precios menores que cuando estaban puestos a su precio normal, ¿no? Podríamos decirlo así. Por lo tanto, eso es conveniente hacerlo, comprobar con anterioridad y luego ver que los artículos que han sido rebajados y en qué porcentaje han sido rebajados. Luego también lo que también tenemos que tener nosotros más claro, esto es, son el máximo de llamadas, de internet, porque por correo electrónico nos hacen llegar la consulta, es que cuando uno está en un comercio y llega el momento de ir a pagar esos artículos que uno se lleva, lo interesante en este periodo de rebaja es hablar con la persona que nos está atendiendo y decirle que como ese artículo, supongamos, es una camisa que mi mujer ha comprado para mí, pero como yo no estoy presente, no me la puedo probar. Hay que decirle al dependiente, mire, yo me voy a llevar esta camisa, pero me la tengo que llevar para que mi marido se la pruebe y vea si le gusta y si le queda bien. Esa frase hay que decírsela al comerciante. Y luego la pregunta que hay que hacer al comerciante, ¿usted me va a devolver el dinero en caso de que mi marido o a la persona que le llevo yo esta prenda, este artículo, no le gusta o no le queda bien? Ahí el comerciante nos puede decir sí o no. Porque el comerciante, lo dice la ley que hizo el Partido Popular, el comerciante está en su derecho de no devolverle el dinero a nadie. ¿Por qué? Porque ese artículo es un jersey, es una camisa, es un pantalón, lo que sea, es un vestido de la mujer que se lo lleva para probárselo en su casa. Como no tiene ninguna tara, ni está mal,
Por lo tanto, no tiene por qué devolver el del comercio el dinero. Únicamente, por eso estoy diciendo, hay que negociarlo con el comerciante y decir, bueno, ¿pero qué hacemos entonces? Pues yo le puedo dar a usted un vale y usted con ese vale, pues cuando quiera, viene y se lleva otro tipo de artículo. Pero esa es una negociación porque no lleva uno razón, ahí la razón asiste al comerciante, que como es artículo, una camisa, que se lleva uno, lo que sea, de cualquier artículo, como no tiene ninguna tara ni ningún defecto, pues no tengo por qué devolverle el dinero. Por lo tanto, mucho cuidado en ese. Es que son los que más nos llaman y todos los años y en todos los momentos hay siempre problemas con este asunto, en la época de la rebaja, hablarlo con el comerciante y dejarlo claro que esta persona me va a devolver el dinero en forma de un vale para que yo luego vaya después y pueda llevarme cualquier otro artículo o cualquier otra prenda. Dentro de las recomendaciones que nosotros pues tenemos que tener claro es que tenemos que ver lo que yo decía antes. ¿Hay artículos que o son necesarios una serie de cosas? Pues sí que es conveniente. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa visita comercial porque posiblemente no gastemos más dinero que aquello de consumir, porque entendamos que, bueno, pues yo me voy a ahorrar dinero, pero posiblemente eso que nosotros apreciamos, que voy a ahorrar dinero, pues posiblemente no sea real. Por lo tanto, hay que comprar de una manera razonable siempre y no dejarse llevar. Luego, también es importante que muchos comercios, como están en periodo de rebaja, y es verdad que ellos le han rebajado el precio, también, bueno, pues el comerciante, bueno, en un momento determinado, pues se niega a que te admita a pagar con la tarjeta de crédito. Eso no se puede hacer. El comerciante, si a lo largo de todo el año ha aceptado la tarjeta del banco para pagar cualquier artículo que nos hemos llevado, en el periodo de rebaja también la tiene que admitir. Hay comerciantes que yo estoy observando que en algunos sitios donde he entrado, pero claro, va uno con más prisa y no es momento de polemizar porque yo no era el consumidor que iba a comprar algo, donde hay, por ejemplo, artículos o cosas que tienen un precio por debajo de 10 euros, se niegan a cobrar con la tarjeta, quieren que se les pague en metálico. Yo lo entiendo al comerciante. ¿Por qué? Porque el comerciante, eso que pagamos nosotros, es un terminal, punto de venta que se llama, y eso el banco le cobra una comisión por cada transacción electrónica que se hace. Yo lo comprendo al comerciante, ¿no? De hecho, yo mismo cuando suelo ir a comprar libros, como sé que mi amigo de la librería, pues el banco le cobra una comisión, pero yo llevo dinero para pagarle en metálico y les pago siempre en metálico por lo mismo, para que el banco no gane tanto dinero a costa del comercio, ¿no? Pero sin embargo está obligado a admitirlo. Hay veces en que el comercio se niega a admitirle y eso pues puede ser que causa de una reclamación y que sea sancionado. Esas son las recomendaciones más importantes. Luego también hay que tener claro de que muchas veces hay algunos, no todos, porque la mayoría de los comerciantes suelen ser gente sensible, que tiene un negocio de mucho tiempo, pero hay otras que en un momento determinado, pues la etiqueta que tienen ellos, que tenían con un precio anterior, le han puesto otra encima, con lo cual han subido el precio, pero claro, luego han puesto un escaparate de que lo han rebajado el 40%, y ahí suele haber pillería. Desde luego, también hay pillería de otro tipo de personas consumidoras, yo eso también lo hemos visto, en el sentido de que a lo mejor se llevan la prenda y la prenda esa, cuando ellos han visto que luego la han puesto en periodo de rebajas, pues llegan y quieren devolverla. Por lo tanto, he dicho también eso que comentaba antes, el comerciante se ha negado a admitirle la prenda porque cuando la compró todavía no era el periodo de rebaja y quieren ahora devolvérsela y que le pague el importe porque ha guardado el ticket de compra, que se la devuelva. Entonces, lógicamente, ahí el comerciante está en su derecho de decirle que no le devuelvo el dinero, que es lo que me he contado antes. Si hay las circunstancias son esas, porque el resto de las cosas, yo creo que en un momento determinado, cuando haya alguna controversia, lo más importante es hacer una reclamación, si es que da lugar a ello, pero también hay que tener en cuenta de que cualquier prenda que tenga un defecto o tenga una tara, el comerciante sí que está obligado, porque lo dice la ley, que la tiene que admitir la prenda y devolverle el dinero, siempre que tenga una tara o tenga un tipo de defecto. Eso tiene que hacerlo el comerciante. Y el comerciante es el que se tiene que dirigir luego a la fábrica y devolverle el artículo ese. Pero de momento el comerciante lo que tiene que hacer es devolverle el importe de esa compra. Es decir, por lo tanto, en este periodo que estamos ahora de la rebaja, la tienda puede decidir libremente el periodo que ellos han estimado conveniente de la duración de la rebaja. Pues lo puede tener hasta septiembre, si ellos lo estiman conveniente,
que es habitual ahora, y luego ya cuando empieza el otoño, con septiembre, que ya bajan las temperaturas, pues empiezan a venir las nuevas prendas del nuevo, de nueva época, que es del otoño, con lo cual, bueno, vemos a ver nuevos artículos en los comercios. Pero nosotros, como personas consumidoras, bueno, pues mucho cuidado con estos consejos que yo he dado, y si otra cualquier circunstancia que ocurra, pues que nos llamen por teléfono, que le vamos a dar la recomendación conveniente. Pero sobre todo esas que yo he recomendado siempre, una negociación, que es lo que más nos consultan, nos llaman. Oye, que no me lo quieren admitir la devolución. No, es que el comerciante está en su derecho, pero nosotros tenemos que hablarlo, negociarlo antes, qué ocurre ante esas circunstancias. Si se negocia posteriormente, bueno, entiendo que difícilmente se dará el caso, pero por si acaso, si se negocia, el comerciante ha dicho que sí. No, imaginemos que después debe... Claro, le respetan su palabra. Y además yo siempre nosotros hemos recomendado aquí mismo, y nosotros lo hacemos en DeFacua por lo mismo, es que siempre lo conveniente es comprar siempre los mismos comercios habituales nuestros. Sí. Yo he dicho aquí que, por ejemplo, los temas de alimentación los vamos a comprar en los lugares habituales nuestros. Es decir, si vamos a la frutería, vamos a la pescadería, vamos a la carnicería de siempre, habitualmente, donde llevo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos conocemos todos, el comerciante le interesa que yo sea cliente de él siempre, y luego cuando vamos a comprar artículos de prenda, normalmente siempre vamos también a la misma tienda, porque la persona que ya tiene esa tienda me conoce de mucho tiempo y no va a haber ningún problema siempre y cuando yo he hablado con él y dice, oye, en caso de que esto, que es un regalo que yo llevo para mi mujer, este artículo, ¿qué va a pasar si no le gusta? Pues bueno, no te preocupes, Felipe, que esto luego pues ya vienes con ella o vienes tú solo y dices, mira, que esta talla no le queda bien, dame otra. Y si ya no te gusta, pues te devuelvo el dinero o te doy un vale para que cuando tú quieras, pues compres. Sí. Yo creo que eso es lo más interesante que todos podemos hacer. Hablarlo siempre, todo es tener un diálogo con el comerciante, y en caso de que no haya una respuesta adecuada, bueno, pues hay una reclamación, luego se termina en una junta arbitral provincial y se soluciona la cosa. Felipe, un asunto que ha producido gran preocupación en los consumidores, así, bueno, pues particularmente en mi caso me ha parado muchas personas reivindicando que se tratara a fondo este asunto, y es los jamones, esa alerta alimentaria por los jamones en mal estado. Facua denunció este asunto, Carrefour ha retirado los jamones y embutidos Oro de la Ermita. Pero bueno, Felipe, cuéntanos un poquito más de fondo todo este proceso que ha ocurrido, si hay alguna marca comercial más, si solamente se venden en Carrefour, esta marca solamente la tiene Carrefour, o pueda estar en otro establecimiento, qué peligro, si tenéis ya algunos datos, qué peligro claro. supone o representa para la sanidad, en fin, hasta dónde este asunto que la gente pues... reclama tener un conocimiento más amplio de, evidentemente, se trata de la salud. Claro, efectivamente, además de esto estuvimos hablando unos días atrás, esto ha continuado y nosotros lo que hemos hecho es lo que nos corresponde ejerciendo la defensa de los derechos de los consumidores. Aquí, yo ahora voy a decir las marcas en concreta, pero esto para que yo me parece muy acertado, porque lo más interesante que nosotros tenemos siempre es la salud. La salud, cuando la perdemos, luego andamos locos perdidos intentando recuperarla. En este caso concreto, lo que hubo una alerta de la Agencia Española de Alimentación, en la que nosotros tenemos que hacernos eco como asociación de consumidores, y lo que hicimos fue denunciar una serie de situaciones que se han producido. Esa alerta nace en la Comunidad Valenciana y nace en varias poblaciones, pero en concreto de la que más se ha dado la circunstancia es de una población que se llama Alcira, donde en Alcira había dos naves, que esas naves estaban llenas de jamones y embutidos, y claro, lo que se denunció a partir de ese momento a través de la Comunidad Valenciana, de su Consejería de Salud, fue alertar a la Agencia Española de Alimentación Sanitaria y COSAM, diciéndole, oiga, cuidado con toda España, porque puede haber, de hecho, pues jamones y embutidos por toda España. Lo hay en Andalucía, lo hay en Castilla-La Mancha, y entonces, bueno, pues nosotros lo que hicimos fue hacernos eco de esa situación irregular. Se ha hecho, el Ministerio de Sanidad ha intervenido, nosotros hemos denunciado a Carrefour, que tenía la semana pasada, ya todavía tenía en la página web la venta de los jamones estos de embutido Oro de la Casa Oro de la Ermita, y Carrefour no lo retiraba, tuvimos que denunciarlo al Ministerio de Sanidad, y el Ministerio de Sanidad es el que interviene, y entonces ya Carrefour lo ha retirado todo, ha retirado de su página web, que tenía esa marca en concreto de jamón y de embutido, y ya no lo está poniendo a la venta.
Ahora bien, dicho eso, que todo el mundo aquel que nos va a ver y hay preocupación, lógicamente, es que tenemos que estar preocupados porque nuestra salud, la que puede ser, por ejemplo, para que algunos, no sé si está sucediendo en nuestras poblaciones de la provincia de Jaén, pero me contaba anoche mi mujer, mientras estábamos cenando, que en concreto en Linares hay como una especie de epidemia desde que entra a la casa a todos los aquellos le entran como una colitis enorme. Entonces, bueno, pues eso parece ser que es una epidemia, no sé la procedencia, con lo cual mi mujer me contaba la preocupación en una amiga suya, donde estaba ella así, de con esa colitis, estaba el marido y estaban los chiquillos. Con lo cual, hasta que no tenemos esa situación, nosotros mismos no nos preocupamos de lo que está sucediendo. En este caso concreto, pues es verdad que esto existe, que ha habido, del hecho, cuando decíamos que había casi 500 toneladas en estos grandes almacenes, en estas 7 poblaciones de la Comunidad Valenciana, pues lógicamente ha habido mucha preocupación y nosotros, bueno, pues ya lo hemos comprobado. Luego, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que nosotros pues alertamos, como dijimos, a todas las personas consumidoras, cuidado con los jamones. Luego, nosotros, para que no haya ningún tipo de problema, yo me he traído la nota de prensa que hicimos desde Facua para leer cuáles son las 7 marcas que están afectadas. Los jamones se llaman, los que estaban afectados y que son jamón Bodega Alto d'Aitana, jamón Bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, jamón Escrobal y Don Enrique. Esas son las 7 marcas que están afectadas de estos productos cánicos que, bueno, que dicen ellos que están curados y que evidentemente pues se trata en su mayoría de todo esto de jamones que han estado almacenados en el interior de dos naves en la ciudad de Alcira. Y que esto ha sido la Dirección General de Sanidad de la Comunidad Autónoma Valenciana, la alerta. Esto luego, una vez que ella se lo comunica al Ministerio de Sanidad, hace los 15 días 20 que esto empieza, pues luego se hace a través de la agencia española, esta, de alerta, pues se hace una alerta para que todos nosotros, los ciudadanos, porque tengamos cuidado. Y claro, a Carrefour, que sigue insistiendo en que esos jamones Oro de la Ermita lo estaba todavía comercializando y vendiendo en sus tiendas, pues había que denunciarlo y el Ministerio de Sanidad ha sido el que le ha dicho, oiga, retiren ustedes todos esos tipos de jamones. Nosotros entendemos que es muy importante que tengan precaución todo el mundo y que esos nombres que yo he dado, pues que ellos los corroboren. Normalmente eso ha estado fuera de nuestra comunidad, pero se ve que se han introducido esta vez y bueno, y hay jamones ahí que o embutidos de este tipo de, como el Carrefour hay en 2 o 3 ciudades, en 3 ciudades que yo sepa de la provincia de Jaén, pues que tenga la gente cuidado y que, aunque han sido retirados, pues que no compre ningún tipo de embutido de la marca esa, Oro de la Ermita, en las grandes tiendas de Carrefour. Ya sabemos que la han retirado de su página web, dicen que han sido retirados también de la exposición de venta y por lo tanto sea cierto, pero luego las otras marcas estarán a lo mejor o han estado expuestos a la venta y lógicamente pues eso lo que hace es que tenemos nosotros por nuestra parte de evitar que hay un posible riesgo sanitario que tenemos que procurar, no comprar ese tipo. No es que haya una situación muy grave ahora mismo, pero que sí es verdad que la Guardia Civil está interviniendo y la policía en la Comunidad Autónoma de Valencia cerrando estas 2 naves en concreto de la ciudad de Alcira, porque es que además no tenían ni siquiera autorización sanitaria para curar los jamones, curar los embutidos. Es que hay mucho desaprensivo en España que de vez en cuando juegan con nuestra salud y claro, pues esto es lo peligroso y por eso, bueno, pues nosotros hemos intervenido. Sabemos que está interviniendo la Guardia Civil, que lo están haciendo y que les han cerrado esas 2 naves en Alcira y que en otros lugares pues están interviniendo y están investigando toda la situación que se ha producido en las 7 poblaciones de la Comunidad Autónoma de Valencia. Felipe, ¿se tiene conocimiento de qué se va a hacer con estas? Porque son 500, recordemos, 500 toneladas, claro, 500 toneladas de productos, entre jamones, puede ser embutidos, derivados, incluso el lomo, en fin, todo lo que es derivado del cerdo. Yo creo que sería un asunto bastante importante saber con absoluta rigor y con absoluta veracidad que este se va a sacar de verdad de la cadena alimentaria. Claro, de la cadena alimentaria. Si puede ir a pienso, es que se me ocurren muchas cosas ahora de animales, si se puede, que al final puede volver en el ciclo que ellos suelen hacer. Que eso, pienso de animales que bueno, consuman, bueno, como puede claro. Ser domésticos, de huevos. Esto lo desconoce mucha gente, que al final muchas veces lo desaprensivo ha estado en esa cadena que ellos utilizan cuando hay cosas de este tipo que están en mal estado.
lo vuelven a, para que me entienda, lo vuelven a hacer como si fuese, pues, bueno, pienso, con lo cual ese pienso nuevamente se lo vuelvan a dar pues, a cualquier otro tipo de animal, claro. Con lo cual pueden ser cerdos, pueden ser vacas, y eso vuelve luego nuevamente a la cadena alimentaria, vuelve a nosotros. Con lo cual, unos alimentos, que, unos jamones y un embutido que estaban en mal estado, que por eso están quitados de en medio de la, para la venta, porque están en mal estado, nuevamente vuelven de otra manera a nuestros hogares, a nuestras casas. Con lo cual, nosotros entendemos que estos tendrán que ser destruidos totalmente y que lo que hemos hecho es solicitar que estos se han destruido, que se han quemado, para que no haya ningún rastro de todas estas 500 toneladas que han sido, bueno, requisadas en la Comunidad de Valencia. Y Felipe, ¿se sabe cómo se ha producido bueno, el que estos productos hayan llegado a ponerse en mal estado? ¿Se ha utilizado algún producto que no esté, contemplado dentro de la normativa española? ¿Ha sido estas malas condiciones de la nave o de los depósitos donde estuvieran? Porque, bueno, ya un poco curiosidad, ¿no? Pero, bueno, a veces también se ha utilizado un producto que no esté... Esa es una cuestión en la que ahora mismo todavía está la policía investigándolo y desarrollando con las 7 poblaciones estas. De hecho, solamente sabemos que en Alcira había 2 naves y que estas sí que están totalmente cerradas y allí presentadas y no se puede tocar. Luego ya las autoridades judiciales, siguiendo el proceso de investigación que hace la Guardia Civil, pues serán las que determinen qué va a suceder y cuál ha sido la causa que ha determinado esto. Normalmente, en mi opinión, posiblemente sea pues las malas condiciones donde han estado curando los jamones, por ejemplo, o las malas condiciones en las que han desarrollado el hecho de los embutidos o paté, lo que hubieran hecho ellos, ¿no? Entonces, esto nosotros muchas veces, lamentablemente, esta cadena de alimentación, esto puede ser que luego en un momento determinado tenga unos precios más baratos y a los más baratos suelen comprarlo los más pobres, para que nos enteramos. Porque, lógicamente, los que tienen mucho dinero van a comprar jamones de 5 estrellas, o como se llame eso, que son de pata negra o de juncojota, y esos tipos de personas, pues claro, tienen un poder adquisitivo muy alto y pueden comprar otro tipo de embutido que los otros no. Por lo tanto, la cadena, como siempre suele ocurrir, pues afecta muchas veces a los más pobres y lógicamente, bueno, pero aquí, aunque sea un tipo de jamón, como nosotros decimos, serrano, pero que por lo menos esté en buenas condiciones de alimentación, quiero decir, en cuanto que no te vaya a pasar nada porque te lo comas. Pero aquí, en este caso concreto, hay que esperar a la investigación que están desarrollando los jueces en la Comunidad de Valencia y entonces tendremos los resultados. Posiblemente hablaremos más del tema este porque, hombre, ha sido grave la cuestión porque son 500 toneladas las que se han metido en 7 poblaciones, en naves, y en concreto en esas 2 naves, bueno, pues ya hay unas 100 toneladas en estas 2 naves de Alcira. Con lo cual, 100 toneladas de alimentos desarrollados en Andalucía mismo, bueno, el Carrefour los tendría aquí, en la provincia de Jaén, en sus tiendas. Entonces han sido retirados, pero puede ser que otros todavía no estén retirados y, por lo tanto, tenemos un problema de alimentación y con lo cual ese problema de alimentación nos va a afectar a nuestra salud si no se han retirado. Y esto es lo que estaba diciendo. Nosotros es que además hemos comprobado, no vale con que haya sido retirado de la página web de Carrefour, que ya le han quitado la venta de eso, sino que hemos ido al comercio a comprobar si efectivamente lo han cerrado. Y hemos comprobado que este sábado pasado ya no lo tenía a la venta. Eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, nosotros nos suponemos que lo mismo que hemos hecho nosotros en Defacua han hecho también la Guardia Civil. Y la Guardia Civil irá a las tiendas a comprobar que ese tipo, esas marcas en concreto, no se están vendiendo. Felipe, en caso de tener algún producto de estas marcas que nos acabas de facilitar y que me gustaría que, si puede ser, las volvieras a repetir, sí. El consumidor, ¿qué derechos tiene? ¿Puede volver? Pues tiene el derecho, en primer lugar, de ir a la tienda donde lo ha comprado, de devolverle el artículo, lo que o le quede, si es que lo que haya, si es que ha consumido algo, se lo tienen que devolver el dinero de que ha pagado. Y además, si quiere, lo puede pedirle una hoja de reclamaciones porque le han vendido un producto que estaba en malas condiciones, ¿no? Y luego, pues, volver a repetir estas 7 marcas que son las que están afectadas, que son jamón bodega Alto de Aitana, jamón bodega Sierra Gorda, aire de Mariola, serranía de Ameta, el Galán, jamón Escrobal y Don Enrique. Esas son las 7 marcas que
dentro de los productos que esas marcas habrán fabricado, que han hecho jamones, han hecho otro tipo de embutidos, supongamos salchichón, chorizo, lomo, todo aquello, son las que están afectadas. Y esas son las que tenemos que tener cuidado nosotros. Vamos, esto es que está comprobado, las marcas, y además, no solamente que lo digamos nosotros, sino que hay intervenciones de El Confidencial y de otros periódicos de seriedad donde están diciendo que qué es lo que pasa con estas marcas. Felipe, pasamos a hablar del tema del suministro eléctrico. Y es que en este momento, junio ha finalizado con la factura de la luz más cara de lo que va de año, según el análisis que desde Facua acabáis de realizar. Felipe, la luz tiene una subida impresionante. Es una realidad. A muchos hogares les cuesta, o incluso lo hemos dicho en ocasiones, pequeñas y medianas empresas, les cuesta mucho. Es un problema grave para ellos. El pago de esos recibos de la luz tan abultados. Ya nos has contado montones de veces en esta casa, muchas veces, qué ocurre con la tarifa de la luz, las puertas giratorias, sí. el quitarnos esa. Ha vuelto a manos privadas, con lo cual, bueno, pues empresas como italianas, como de otros francesas, tal, están controlando y poniéndole precio a este suministro básico. Algo que además en España, con el montón de horas de luz que tenemos y las diferentes alternativas, la eólica, la solar, la que se está produciendo e instalando ahora en el mar, bueno, algo que no tiene sentido. Sí. ¿Qué se puede hacer? Explícanos estos datos del mes de junio y qué podemos hacer también como consumidores, claro, para intentar decir basta ya, hasta aquí. Yeah. Ahora tenemos un cambio de gobierno. ¿Qué puede hacer el gobierno si recibe presión de las asociaciones de consumidores y de los consumidores, desde luego, que son los que al final pueden poner en marcha este movimiento para regularizar, porque además tenemos una de las tarifas más altas de toda Europa. De toda Europa. Y seguimos inmersos todavía en esta crisis, no la pinten como la pinten. Sí. ¿Qué se puede hacer, Felipe? Mira, yo estoy leyendo ahora una revista que anoche no pude leerlo porque tenía que hacer unas cosas en mi casa y acabé muy tarde, acabé la una y pico. Y entonces esa revista se llama La Marea. Alguien puede entrar en internet y buscar la revista La Marea. Ahí viene hablando de la eléctrica y de lo que antes comentaba de las puertas giratorias. Yo estaba leyendo parte de anoche un rato de esa revista y uno se queda impresionado de cómo han ido, pero ministros de un sitio y del otro partido, pasándose luego a las grandes compañías eléctricas. Bueno, yo viendo los nombres y apellidos, que luego ya me hablaremos un día de eso, si te parece, sí, pues me quedé un poco sorprendido porque he escuchado temas que la verdad es que uno ya pues no sabe qué opinar muchas veces, dice esto es imposible que ocurra en España y hay una presión luego, pero claro, como luego los dueños de esas compañías han metido unos ministros que han estado antes en los gobiernos, pues ves que esto es a veces como una situación ahí pues de chanchullo muchas veces, por decir una palabra así no muy fuerte, pero la verdad es que nosotros vemos desde Facua que hay una preocupación en todos los ciudadanos, las personas, en cuanto que el recibo ese mensual que ahora tienen con la nueva, con el nuevo contador digital, pues el precio y el importe que le llega todos los meses es bastante elevado, y alguien que esté ganando una pensión de 600, 700 euros, 800, cuando tiene que pagar pues 60 euros, 70, pues la verdad es que le viene luego todo el resto del mes, bueno, pues mal, porque no puede llegar. El precio del kilovatio hora en España es de los más altos de la Unión Europea. De eso que no tanto se les llena a muchos políticos y a muchos economistas a la boca, pues bueno, es de los más, solamente están por delante de nosotros Malta y Grecia. Sin embargo, no tenemos los precios del kilovatio que se pueda produciendo en Francia, que se está produciendo en Alemania, que se hace en Inglaterra. En este mes de junio hemos visto otra vez nuevamente, nosotros hacemos el análisis sobre una potencia contratada, que además son personas que todos los meses ya nos pasan la factura, con lo que nuestra organización hace ese estudio sobre ello, y claro, es sobre una persona, una familia habitual de tres personas que tiene una potencia contratada de 4,4 y que luego su consumo
eléctrico habitual, siempre, todos los meses suele estar en unos 350 kilovatios, con lo cual tú tienes una continuidad en la estadística que estás haciendo y siguiendo, y en este mes de junio ha subido el 1,8. En el mes de mayo volvió a subir también. Si llevamos una carrera en lo que va de año que es asombrosa. Claro, ¿por qué sucede esto en España? Y esto lo que pasa es que en la provincia de Jaén y en España pues somos muy pasivos nosotros y miramos para otro lado y claro, cuando se mira para otro lado y no le damos mayor importancia a lo que nos están haciendo en las diferentes, los diferentes estos bienes de servicios que nos ofrecen y que tenemos que tenerlos contratados, pues vemos que es conveniente, pero ante una situación como este tipo que tenemos constantemente y que pagamos un precio muy elevado pues, en la factura de la luz, pues aquí lo que nosotros le hemos pedido al nuevo gobierno y que además lo firmamos muchas organizaciones anteriores para que se le pasó al gobierno del Partido Popular y de nuevo se le vuelve a exigir al nuevo gobierno actual de Pedro Sánchez, es que de verdad haya una tarifa que esté regulada por el gobierno pero que no produzca especulación. Porque yo expliqué aquí una vez lo que es la tarifa esta y bueno, y esto es asombroso, es como si estuviéramos jugando a la bolsa. Pero ¿quién pone el precio? La compañía que en ese momento está vendiendo más alto el precio del kilovatio hora. Con lo cual, es que es una especulación constante lo que hay en el sistema eléctrico español. Y claro, por eso están ganando miles de millones. Pero es que además luego están desregulando el sistema, que cuando tienes un problema, a veces no sabes quién es el que te va a acudir. Y hoy día ya ni siquiera me parece muy bien que estamos en un país liberal y que estamos en una economía de mercado, en un sistema capitalista, pero cuando tú vas luego a reclamar a una oficina de Endesa o de Iberdrola, los que te están atendiendo nunca jamás son empleados de esa compañía. Es una empresa privada que tienen ellos como punto de información. Claro, todo esto va redundando en perjuicios nuestros de los consumidores. Pero es que nosotros además, pues como personas consumidores, pues nos callamos. Sin embargo, hay gente que no se calla, pero la mayoría, la inmensa mayoría se calla y nunca reclama. Y le hacen verdaderas atrocidades. Y en este caso concreto, pues nosotros lo que decimos, que haya una tarifa regulada por el gobierno de España, que ya venimos solicitando, donde no haya especulación en el recibo. Pero es que además le estamos diciendo desde hace tiempo, oiga, mire, de verdad, lo que han hecho ha sido una aberración el Partido Popular con el bono social eléctrico. Hagan un bono social eléctrico de verdad que beneficie verdaderamente a los más desfavorecidos económicamente, que son los que no pueden pagar esos 70, 80 euros mensuales. Y luego, por favor, hombre, que hagan también algo que es natural y que lo hacen en cualquier país de Europa. ¿Por qué tenemos que pagar el 21% de la factura del IVA? ¿Por qué tenemos que pagar un 21%? Que lo pongan como lo tienen en Europa, un 4% es lo que pedimos nosotros. Son cuestiones que parece que no, pero eso es todos los meses, todos los meses. Entonces, en un país como este, donde la gente a veces no reflexiona con tanta televisión basura como hay, pues vemos como en Andalucía se le ha quitado mucho impuesto a través del Partido Político Ciudadano y del partido del PSOE. Es decir, a los que más pueden pagar Hacienda le han quitado todo eso. Sin embargo, nos lo imponen a nosotros a través de que paguemos. Todos tenemos que pagar, ricos y pobres, los mismos. El 21% del IVA a la factura de luz. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Que pague mucho más el que más tiene. Si es que eso es, uno pone, me parece que la Constitución, que ya hace años que la ley. Pero en este caso concreto, pues el mes de junio ha finalizado con una factura la más cara de todo lo que llevamos de año. Y si esto sigue así, pues posible que terminemos a lo mejor, como otras veces, con un 10%. ¿A quién le sube el sueldo un 10% largo, Nacho? A nadie. Entonces, son reivindicaciones que tenemos ahí pendientes, que los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, ni el PSOE ni el PP, han sido capaces de meterle mano, porque hay una serie de circunstancias que posiblemente no se las permitan. Bueno, pues que habrá que hacerlo. Y, Felipe, imposible descifrar, porque es un código totalmente cerrado, una factura de la luz. Yo, personalmente, y la gente que conozco, ¿por qué no nos enteramos en qué conceptos, cómo y de qué forma? Tampoco se puede hacer nada para que ya se legisle el gobierno, de alguna forma podamos comprender esos conceptos, porque, bueno, pues es que la mayoría de la población, yo me atrevería a decir que el 90%, lo puedo asegurar, la mayoría, no sabemos descifrar ese recibo. Es un código, sí, totalmente. Un código. Es que además, nosotros los que vemos que damos muchas conferencias, charlas formativas o talleres formativos sobre el suministro eléctrico, la factura de la luz, como queramos llamarlo, y sobre el bono social, la gente que acude, vemos que lo que te lleva es la factura para que se la explique. Y nosotros lo que hacemos es explicar la factura. Pero es que además luego cuando
la hemos explicado y posible que en ese momento se hayan enterado. Luego después en su domicilio, cuando vuelven a ver la factura, eso es incomprensible. La factura tiene que ser de otra manera mucho más sencilla, más explicativa. No que viene una cantidad de situaciones o de asuntos ahí en farragoso, que es muy difícil de entenderla. Eso nosotros que estamos más en Facua, que al final llega y tú te pones con los abogados y todo aquello a verla desde hace ya tiempo, entonces sí que entendemos lo que pone allí. Pero es que es incomprensible. Muchas veces eso, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de la gente que vive en nuestra provincia no sabe interpretar los diferentes conceptos que vienen en la factura. Bueno, pues a ver si poco a poco se van dando pasos. Esperemos que yo tengo confianza en que sí, que habrá que hacerlo y que lo haremos entre todos, que las cosas se hagan de una manera muy diferente a como se está haciendo. Y como acabamos de quitar de en medio al gobierno del Partido Popular, pues yo tengo confianza en que esto va a ir hacia adelante, en beneficio de todos nosotros. Felipe, también habéis denunciado que en determinados festivales y cines no se puede entrar con bebida y comida. ¿Cuál es la causa de esta denuncia y qué sucede en estos locales para que denunciéis desde vuestra organización el hecho de no dejar a las personas con bebida y comida? Mira, esto lo he traído porque el sábado pasado fui yo a ver un festival de jazz y blues en Linares. Ajá. Y lo lamentable de esto es que había gente allí que de los que organizaban el asunto, que de alguna manera lo que hace es, ante la autoridad que tiene, ser abusivo con las personas que estábamos en ese festival, ¿no? Esto viene a cuento porque también en todos los cines de la provincia de Jaén hay situaciones que son abusivas por parte de los multicines. Y en los festivales estos que se suelen celebrar. De hecho, acabamos de denunciar el festival de Mad Cool en Madrid, que se va a producir ahora en agosto, los días 12, 13 y 14, parece que es, en cuanto a que no quieren que se introduzcan bebida ni comida. Solamente estos del festival están dicho que aquellos que sean celíacos, que sí pueden pasar, pero el resto no. Esto es una situación que es abusiva por parte de toda esa gente, de todos los que están haciendo esto, y por ejemplo, cualquiera que vaya, voy a poner un ejemplo que es lo más evidente para que más esclarecedor, y ahora explico otras cosas, es que cuando va uno a un multicine, yo solo iba a los multicines, y muchas veces, pues bueno, yo a lo mejor voy a la última hora porque ya he cenado y todo aquello, pero a lo mejor otras veces que he ido más temprano, pues tú no te puedes entrar al cine, a la sala, con una botella de agua y a lo mejor otra cosa que tú lleves para comértela adentro. Te obligan a comprarla en el bar. No solamente ya es que vaya a comprarte las palomitas, sino que si quieres comprarle agua, se la tengo que comprar del bar y si no, no me dejan entrar. Eso no es así. Eso no es así y además aquellos que yo además había tenido yo dos o tres debates con esta cuestión y a mí ya pues me dejaron tranquilo y paso, ¿no? Como me pasó el otro día en el festival este de blues, que como me conoce la gente seguramente por las denuncias que hago yo en Facua a través de vuestra televisión, pues me dejaron entrar y salir sin mucho problema, sin ningún problema, vaya. Bueno, pero en el cine, cuando uno llega y paga su entrada, lo que yo pago es la entrada por ver la película, pero no me obligan. Ellos no tienen por qué obligarme a comprarle ni las palomitas, ni me pueden obligar a comprarme el agua, ni me pueden obligar a comprarme el bocadillo allí dentro. Lo puedo llevar yo desde mi casa. Como me decía alguno, dice, no, pero no, no, es que eso es así, lo dice la ley. Entonces, si usted pone una situación de ese tipo, como yo estoy describiendo, es abusivo en contra del consumidor que va a entrar al cine. Y la ley no lo permite, por lo tanto, tienes que dejar a la gente que pase al festival este de Madrid, o a lo que yo estaba comentando el sábado pasado, Festival de Blues, que por cierto es lamentable por parte del ayuntamiento y de la persona que lleve la concejalía, yo creo que la concejalía de cultura, que no tenga continuidad. Yo es que me quedo muchas veces asombrado, al cabo de 10 años estaba lleno el recinto, había seguramente 500 personas. Yo me acuerdo que son gente que yo conozco, eso se ha vuelto a celebrar, este Festival de Jazz y Blues, al cabo de 10 años, es asombroso, no hay continuidad. Cuando no hay continuidad, las cosas se pierden, lamentablemente. Entonces, a través, gracias a vuestra televisión, pues reivindico que ese festival, a todos aquellos que les gusta la música, y habrá que animar a la gente a que le guste la música, porque la música, se ha dicho siempre, amansa a las fieras, pues es un síntoma de cultura y educación que haya festivales de este tipo de música.
Entonces, es un llamamiento para que esto el año que viene otra vez se vuelva a repetir este festival, porque había muchísima gente, había 500 personas. Y la cuestión está en que yo observé que en un momento de esto de intercambio de orquestas, pues yo salí a la calle y había gente que no la querían dejar salir. Y entonces ya allí hay una dinámica, un debate entre que no puede entrar comida, y yo dije, sí, puede entrarla. Y yo, bueno, mira, que puede entrar la comida, y hombre, parece mentira que la gente esta quiere salir ahí a lo mejor a comprarse cualquier otro tipo de bocadillo de los que tenía aquí, no le gusta, por ejemplo, era yo mismo, yo lo que tenía allí no me gustaba y tenía que salir a comprarme otro tipo de bocadillo diferente de los que yo tenía. No es que sea uno más delicado, es que no, eran chorizos, salchichas, y yo eso, pues la verdad que por la noche, pues no me lo como, ¿no? Pues entonces me tuve que ir a la calle, comprarme otra cosa de menos calorías que eso. Claro, había gente que no la dejaba entrar, y digo, pero hombre, si llenan su entrada, están personas entrando y son gente que además eran, bueno, pues no, pero es que además muchos problemas con el tema de los bocadillos, que no solo podía entrar la gente, y también con la bebida. Y yo le dije que sí, que la ley además lo dice, que es que lo voy a leer, el texto refundido que hay de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en el artículo 82.1. Es que no es que lo diga Felipe Serrano de Falco, es que lo dice aquí, y en todo caso hay una sentencia, luego hay más cosas, hay una comisión que ya estableció una sentencia, pero es que además también hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre la prohibición de entrar a los cines con comida y bebida y los espectáculos, donde lo que viene a decir que se limita la posibilidad de acceder a la sala si yo tengo que comprar allí expresamente lo que ellos vendan. Diga, que yo no puedo comprar, si yo soy celíaco, que yo no voy a comprar eso, porque no debo de comer esa alimentación. Entonces tengo que forzarme a comer lo que vosotros estoy diciendo y a beber lo que estoy queriendo. Por eso he traído, porque aquí hay, hombre, yo puedo entender que, bueno, que haya a veces ignorancia por un jefe de seguridad, por un jefe de no sé qué, pero la realidad lo que tiene que hacer la gente es leerse las, o llamarnos a nosotros, que no tengo yo ningún problema en pasarle esta nota que yo estoy diciendo aquí, y bueno, y ahí sobre todo uno se va a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y se ve allí lo que hay sobre el asunto, y en el año 2016 publicado un informe, que lo lean, y una vez que lo lean, pues nosotros le vamos a dar la respuesta adecuada, tanto a esta gente que organiza estos festivales en la provincia de Jaén, como en los multicines que hay en las diferentes poblaciones grandes, Jaén Capital, Úbeda, Andújar, Linares, que yo creo que son las cuatro que tienen multicines. Pues ahí no pueden decirle que no a alguien que vaya a llevar en un momento determinado pues una bebida, porque es la conveniente que se tiene que tomar durante la proyección o antes, me la voy a tomar dentro, o me voy a comer un bocadillo, y yo no tengo por qué comprar un bocadillo de lo que tenía aquí. Supongamos que es que no puedo tomar sal, y es que obligan a hacer cosas que están de alguna manera delegitimadas, y como hay sentencia, hay un informe hecho de la Agencia Española, y lógicamente si tienen gente duda, aquellas personas que en un momento determinado pues van a pasar a ver un espectáculo, un cine, pues que nos llame a nosotros y lo vamos a denunciar a ese festival, como yo estoy haciendo con el Festival de Linares. El Festival de Linares, pues que había ese problema, pues hay que decirlo y hay que denunciarlo. Hay casos en los que argumentan que ciertos determinados envases pueden suponer un peligro. Felipe, esto es una realidad también. Pero eso en el fútbol. Sí. En el fútbol. Y bueno, y a veces en espectáculos grandes, sobre todo dirigidos a los más jóvenes. Bueno, es otra realidad, pero para eso determinados, pues sí, prohíben el vidrio, algunas, puede tener un sentido, pero no envases de plástico como una botella de agua. Y al hilo de esto, Felipe, pues hemos visto, en ocasiones ha ocurrido en grandes eventos en los que ha concurrido muchos jóvenes que incluso, bueno, que han tomado determinadas sustancias, que se han cerrado grifos incluso de los baños, que algunos de ellos no tenían ya recursos, dinero para comprar una botella de agua porque los precios eran súper elevados, 2, 3, 4 euros, y ha habido problemas contra la salud pública en este sentido. Es que, a ver, al final esto nos da mucho tema de explicar y de pensar y de meditar sobre el asunto, porque es más serio a veces de lo que creemos, sobre todo en grandes eventos. En grandes eventos. Es que lo que tiene que haber más inspecciones de gente que esté trabajando en los servicios provinciales de consumo, y cuando se produce esto, yo puedo entender que a lo mejor el espectáculo es por la tarde-noche y que a lo mejor va a acabar a las 2 o a las 3 de la mañana, bueno, pero a lo mejor luego lo que habrá que hacer, como hacen en otros países de Europa, que esa persona durante 2 o 3 días no vaya a trabajar, pero durante toda la noche que esté haciendo ese seguimiento. ¿Por qué? Porque es como comentábamos, si hay, se ha puesto lo que nosotros llamamos aquí un ambigú o una venta de, por los organizadores de ese evento, de
el que sea, en la misma provincia nuestra, o el de Madrid, que es el que acabamos de denunciar, porque es que ellos esto ya repiten la misma actitud del año pasado. Entonces, es lógico que ellos lo que quieran es ganar mucho dinero, desde el punto de vista de ellos. Por eso digo que es lógico, ellos montan negocios y quieren ganar mucho dinero. Pero es que nosotros lo que queremos es ver un espectáculo y tener seguridad y salud durante el espectáculo. Con lo cual, ¿qué hay que conjugar primero? Oiga, la salud de la gente, y la gente quiere ver un espectáculo. No es primero cuánto voy a ganar. Aquí hay una confusión en España muchas veces con el sistema capitalista. Aquí hay mucha gente que se cree que puede hacer mucha historia, como con eso los jamones que comentábamos antes, que de lo que se trata es hacerme rico. Claro, es que estamos viendo en los últimos días que desde el rey para abajo hay muchos ladrones. Claro, entonces pues llega uno y dice, bueno, pues oye, no pasa nada. Si aquí no pasa nada, claro, muchas veces es verdad, porque te has ganado muchísimo dinero, te condenan a 2 o 3 años de cárcel, sale enseguida y cuando sale eres multimillonario. Pues claro, dice, aquí no pasa nada. Pero esto hay que cortarlo porque, ¿cómo se hace eso? Hombre, con sanciones. Nosotros estamos viendo en Facua que hay sanciones que le echan a empresas que están atentando contra nuestra salud, y desde la Junta de Andalucía pues le están poniendo sanciones económicas, que la verdad que da risa, es que son, vamos, unas cuantías económicas muy bajas, y por lo tanto lo que pedimos es que haya sanciones graves, como acabo de ponerse en Alemania, acabamos de ver, yo creo que lo decía yo aquí el otro día, al presidente de la Volkswagen lo acaban de meter en la cárcel. A ver si aprendemos también de la Unión Europea. Claro, es que eso es lo que hay que aprender. Ha cometido una serie de gente, por ejemplo, con la gente de Oraí Dental, que se está desarrollando lamentablemente en nuestra provincia, no había ninguna tienda. Pero gente de la provincia, porque estamos atendiéndola en Facua, pues van a Córdoba o han ido a Granada, en función de lo que les pillara más cerca. ¿Cuál es el problema? Porque la Junta de Andalucía tenía conocimiento de la situación irregular que tenía esta clínica y no lo estaba actuando. Y es que hay una cierta permisividad. Y eso no puede ser, tenemos que ser más serios de el que esté de presidente o presidenta de la Junta de Andalucía para abajo, mucho más serio. Y el que la hace, pues que la pague. Oiga, no lo haga. Claro, y además da un ejemplo. Es que lo importante es dar ejemplo desde el presidente. Y dice, no, ¿cómo? Lo acabamos de verlo en Alemania, el ejemplo Maga, que sería un personaje grandísimo en Alemania. Imaginemos el presidente de la SEA o de la FOR en España, que llega a un juez y determina, y dice, no, a la cárcel. Eso aquí todavía no vemos. Aquí acabamos de ver que han metido el Undagarín, pero ha sido por corrupción, pero lo otro ha sido por los casos del Dieselgate, el coche con el diésel y todo aquello de la Volkswagen. Entonces nosotros aquí necesitamos a unas autoridades que sancionen unas inspecciones de verdad, que en un momento determinado pues llegan a un establecimiento y sancionen fuertemente. Lo que no vale que le pongan 300, 500 euros, porque el otro sigue, bueno, sigue multándome. Pasa como aquí comentamos, yo creo que hace ya 2 años, yo creo que 3, el tiempo ha pasado, 2015, cuando me parece que hace una oferta Movistar diciendo que te voy a poner una tarifa para siempre, y me parece que eran cuatro, para toda la vida. Y claro, pues llego yo mismo y digo, pues esto será verdad. Y entonces pues yo llego y pagaba los 40, al año escaso, pues llega y dice, oye, que ni hablar, que te voy a subir ahora 5 euros más. Con lo cual, ya te encuentras que como había gastado 2 millones de clientes a 5 euros, 10 millones de euros todos los meses. A final de año voy a ganar 200 millones. Pero entonces es una publicidad engañosa. Usted ha engañado a mí mismo, que le tenemos puesta una demanda judicial en la Audiencia Nacional. Pero ahora cuando eso se vea, que es que es verdad, hay anuncios de todas las maneras que se han publicitado, yo póngale usted esa sanción en a ver cómo lo digo, en función del enriquecimiento ilícito que ha hecho. ¿Cuánto ha ganado? ¿200 millones cada año de euros? Pues póngalo usted 300 o 400. Verá usted cómo ya no lo vuelve a hacer ese anuncio publicitario. Cuando eso es esa seriedad, yo comentaba con un amigo mío ayer en Jaén, que es que hay una falta de, bueno, de cuestiones en cuanto al trabajo que habría que hacer desde la propia administración, que parece más a veces que hay más un compadreo con estas empresas grandes y con otras menos grandes, que otras cuestiones diferentes. Es decir, no se mira lo suficiente por nosotros, por las personas. Diferente es lo que ocurre, yo recuerdo, en otros países, porque viaja la gente ahora más, yo me alegro que se viaje mucho, porque viajando se te abre la mente, ves cómo se vive en otros lugares también. Aquí el tratamiento que se da muchas veces por el establecimiento de cualquier otro tipo no es el mismo que se suele dar en Alemania, en Francia y en Inglaterra. Tú allí presentas una reclamación e inmediatamente tienes allí a todo el mundo pendiente de ti. Pero es porque te ha tratado malamente. Incluso yo he contado aquí que yo es que he estado en Inglaterra cuando vivía allí un hijo mío y
bueno, mi hijo me contaba, y si quieres, no pagamos la cena, ya estamos 4 o 5. Cojo y le digo que me dé el libro de reclamación, inmediatamente llega y me invita a cenar. Digo, eso no es ético que lo hagamos. Dice, no, pero es para que vea cómo están aquí. Aquí no quieren que jamás tener una reclamación. Aquí le da igual tener reclamaciones, porque como no pasa nada, pues vamos. En cambio, la población y muchos jueces, la población reclama, como bien decía Felipe, sanciones duras y la cárcel o las penas que tengan que ser, pero acompañadas de la devolución del de ese dinero, que es la clave. Y los españoles, a gritos, prácticamente lo estamos pidiendo todos, y muchos jueces, porque realmente a veces, bueno, hemos tenido ocasión de hablar con algunos jueces o juezas que dicen, no tenemos herramientas suficientes, la ley, nos falta dar legislar en otro sentido y que podamos de verdad poner esa sanción y que se comience a hacer las cosas de otra forma. Y luego la sociedad lo está diciendo a gritos. Vuelvo a insistir, a ver si también este nuevo gobierno se hace eco de ese sentir popular y necesario absolutamente. Y bueno, pues quizás así ayudemos mucho más a solventar toda la situación que se está dando en este país. Que bueno, que como bien decía Felipe, que yo me apropio de lo indebido y no pasa nada. No, lo máximo voy un año, dos, tres a la cárcel, pero después soy tan inmensamente rico que lo serán mis hijos, mis nietos, mi tataranieto, y me voy a arriesgar porque no pasa luego, nada. Y luego, como ocurre en España, y a veces se deja a la gente llevar por las películas americanas, es que si tú tienes un buen abogado porque tienes dinero, es que pues seguramente lo va a conseguir lo mejor, casi es lo que ha pasado en el caso No. En el caso No han actuado al lado de la infanta, al lado de el Nagarín este, unos grandes abogados de España, los mejores abogados de España han estado allí. Bueno, pues ya vemos que teniendo los mejores abogados, pues bueno, la condena que tienen son las menores, lógicamente. E incluso el fiscal Torra me parecía, bueno, a veces en lo que yo veía, mi opinión es que parecía que era el abogado defensor en vez del fiscal, que el fiscal que tiene que acusar. Pero bueno, es que a veces a algunos no les gustará de los jueces que hay en España, que opinemos de esa manera algunos, pero también ellos opinan y nosotros también tenemos derecho a opinar de ellos. Así es, Felipe. Bueno, arbitraje de consumo es un instrumento extrajudicial para la resolución de conflictos. Felipe, explícanos en qué consiste, cómo beneficia este instrumento a los consumidores y bueno, qué ventajas tiene el hecho de acudir, de concurrir, de llegar a una resolución a través de este arbitraje de consumidores, con esta nueva herramienta que parece de antemano que está dando buenos resultados. Sí, esto hay mucho desconocimiento, hablamos antes de cuando hablaba de las rebajas, que hay que llegar al momento determinado de poner una reclamación. El arbitraje de consumo, bueno, pues es un instrumento, es un, a ver cómo entendemos, una cuestión en el que en un momento determinado hay un conflicto entre el consumidor y el empresario, el que tiene, yo soy persona consumidora, he ido a comprar una tienda, he ido a comprar un negocio, o he contratado con una compañía de telefonía un servicio, o con la compañía eléctrica. Entonces, ahí de por medio hay un conflicto y ese conflicto es conveniente solucionarlo. De una parte, el empresario cree que tiene razón y de otra parte, pues la persona consumidora que soy yo, pues creo yo que entiendo y que llevo razón, ¿no? Y entonces hay que buscarse una mediación, es decir, hay que buscarse un lugar, un instrumento para que eso se solvente de una manera donde la cuestión pueda ser desarrollada por una serie de personas que algunas veces son abogados, otras veces son personas que tienen bastante conocimiento de las leyes de consumo, son los que se reúnen en un lugar determinado, en Jaén en concreto, y depende el sistema de arbitraje de la Diputación, y se reúnen allí un abogado por parte de los empresarios, otro abogado por parte de las asociaciones de consumidores, y luego está la administración, que es la Diputación Provincial, donde hay un presidente o presidenta que son independientes. Es decir, van a juzgar el asunto, por decirlo así, porque es un asunto extrajudicial, no se ve lo juzgado, sino se lleva a esa situación de la Junta Arbitral Provincial y allí se dilucida quién es el que tiene razón. Y seguramente, viendo las cuestiones, siempre se va a ver la solución más óptima de quién es el que lleva razón, conociendo esto. Lo digo porque la experiencia nos ha enseñado. Y yo la cuestión es que verlo aquí es que vemos que en esta provincia nuestra de Jaén, de una parte hay, es decir, yo me gustaría más, para que avancemos en la democracia y para que avancemos mejor, que las personas que tienen tiendas, que tienen comercio, pues también se acostumbren
a que hay que dialogar. ¿Cómo se dialoga? Pues a lo mejor tienen que adherirse a este sistema arbitral de consumo, donde se va a ver las cosas sin mala manera, sin mala arte, sino gente experta, tanto por los empresarios como por las asociaciones de consumidores, que van a ver quién es de los dos el que lleva razón. Por eso las tiendas es conveniente que se adhieran a ese sistema arbitral de consumo, que es gratis, que lo único que tiene que hacer es solicitarlo en la Diputación Provincial y allí le van a decir, de acuerdo, no, sin problema. Nada más, nos viene bien que usted se adhiera a este sistema arbitral de consumo porque cuando usted tenga cualquier asunto, pues la Administración le va a ayudar a usted y va a ayudar a la persona consumidora. Y de otra parte, a nosotros como personas consumidores, pues podemos solicitar en un momento determinado a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, a través de Facua o a través directamente de la Diputación Provincial vía Internet, que solicita el arbitraje de una situación irregular, que uno entienda. Eso que yo estaba comentando, de en cualquier momento determinado, yo que sé, hay muchas cuestiones de por medio. Pues una compañía de telefonía que me ha cobrado un recibo más alto de lo que corresponde y que yo no tengo por qué pagar eso, o que me ha cobrado cosas que yo, llamadas de teléfono que yo no he realizado y eso me supone que son 30 euros más. Bueno, pues eso es lo que se ve aquí. Y luego, por ejemplo, en Andújar, que estamos aquí, o en Linares, hay comercios donde por algunos motivos se venden vestidos, se venden. Hay también tiendas de. No tiendas, sino. A ver, donde. Estos que tienen lavadoras grandes, sí, el servicio de lavandería industrial y eso, bueno, donde muchas veces pues, se llevan vestidos de gitana cuando se han terminado las fiestas, bueno, y se estropean, o porque puede ser que el tejido, una vez que se compró, que el fabricante lo hizo, no era más conveniente. Todas esas situaciones que están ahí irregulares, pues se ven allí, para que lo entendamos, se dilucidan. Allí, pero allí es donde se trata. Entonces, ahí de una parte el comerciante, el hombre, pues no está allí conmigo, que soy el que me he sentido perjudicado y dañado y con malas maneras, a veces termino mal, los otros tienen más acomodo. Además, puede uno asistir al acto ese de la Junta Arbitral y exponer los motivos por los que uno va a reclamar. El empresario hace su exposición, lo mismo con Gicia, y no cuesta nada. Por lo tanto, esto yo creo que, por eso he dicho que el llamamiento va dirigido a las personas que tienen tiendas, comercio y todo eso, para que se adhieran a este sistema. Y luego también a las personas consumidores que tienen sitio, cuando tenga un momento que hacer una reclamación, pues tiene la Oficina Municipal de Información al Consumidor en su pueblo, nos tiene a nosotros en Facua, tienen la Diputación Provincial, donde van a solicitar que quieren hacer ese acto de la Junta Arbitral. Y lo tienen muy favorable en cuanto de las personas que allí se reúnen, no tienen que ver nada con el asunto, y que al contrario, va uno como persona perjudicada al consumidor y expone los motivos por lo que ha reclamado. Además de a que lo haga uno por escrito. Llega el de la tienda, el del comercio, y los pones también. Y esto es muy importante, tenemos que avanzar estos pasos a democracia de la negociación para que llegamos a ver el asunto de una manera que, aunque ya digo que es extrajudicial, que no tiene que ver nada con ninguna demanda judicial, pero se ve tranquilamente, y ahí pues llegamos a una serie de acuerdos en los que le viene bien tanto al comercio como a la persona consumidora. Y esto es favorable, esto es avanzar en democracia, negociación, ver los acuerdos que se dan y tirar para adelante. Y es que eso es un sistema, no de enfrentarnos aquí yo con el de la tienda, que no va a dar nunca la razón, pues vamos a un sitio de este y tipo. Muchas denuncias, y hay la clara. Muchos costos que además supone. Como se dice ahora. Bien, pues comenzamos, Felipe, hablando de las rebajas. Después de la reforma que realizó el Partido Popular, ustedes saben, todos sabemos que están abiertas, cualquier comercio o empresa las puede poner en el momento que lo vea oportuno, pero sí que el periodo oficial y el que se ha hecho siempre la rebaja de verano son ahora en julio y agosto, y acaban de comenzar y prácticamente todos los comercios se han adherido a este periodo de rebaja. Este año, sobre todo el sector textil, ha sufrido un duro varapalo. En invierno fue duro porque la climatología no acompañó, pero es que este verano ha pasado más de lo mismo y hay grandes rebajas. No por ello debemos de perder el control, y sí tenemos que ser consumidores responsables, consumir aquello o comprar aquello que realmente necesitamos y que veamos que tiene un precio rebajado en relación a la calidad de ese producto. También del tema de los jamones y productos derivados del cerdo, sobre todo, del cerdo, que están en mal estado, provenientes de Valencia, concretamente de Alcira, que la marca no las ha comentado antes, Felipe, y que me gustaría, porque he cogido nota de algunas de ellas, pero no de todas. Venga. Felipe, que se vuelve. Si quieres te lo dejo, te dejo esto. A insistir. Bueno, y si tú las repasas. Sí, yo las repaso ahora. Son
jamón bodega Alto de Ariana, jamón bodega Sierra Gorda, aire de Mariola, serranía de Ameta, El Galán, jamón Escrobal, Don Enrique, que es la última marca. Pues recordarles que, bueno, nos acaba de comentar Felipe que se tienen derecho a que si tenemos algún jamón comenzado en casa de esta marca o algún embutido, algún producto de estas marcas, pueden acudir a su establecimiento donde lo adquirieron con, claro, su ticket, y tienen la obligación de devolverlo. Sí. Y bueno, pues que ya se han retirado del mercado. También hablábamos de la subida de la luz. También si nos hacemos consumidores implicados, porque esto sí que nos afecta. Cada mes estamos pagando más. Hemos visto que en los últimos años ronda la subida en torno a casi al 10%, que es una barbaridad. 5, 7, 10% es una barbaridad. Y que todos podemos hacer algo también, plantear esas quejas. También el hecho de formar parte de alguna asociación en defensa de los consumidores. En este caso, este espacio lo hacemos con Facua. Ya llevamos varios años de conocerles, sabemos cómo trabajan. Sabemos que nos dan todas las garantías, puesto que es una organización seria y que basan sus principios pues en esa legalidad al consumidor. Aquí no hay ningún intercambio entre medias. Lo tiene todo muy claro. La mayoría de los socios que ocupan cargo de dirección no cobran nada. Si los técnicos, que cobran un poquito, todavía no tienen los técnicos suficientes, ni cobran lo adecuado, pero eso será con la suma de los consumidores que nos vamos adhiriendo a estas plataformas, a esta otra, pero en este caso hablamos de Facua, que consigamos tener pues mayor número de personal y le podamos dotar de más recursos para que continúen defendiendo nuestros intereses. Así que, bueno, pues el tema de la luz también podemos contribuir si planteamos estas pequeñas quejas o estas grandes quejas entre todos, y bueno, a ver si convencemos al gobierno de que podamos ir cerrando estas puertas giratorias, y los ministros, que ganan muy bien cuando son ministros y después también tienen muy buenas pagas, que ya sí que de ahí que ya va bien. Sí, ya va bien, ya va bien. Ya va bien. Y seguir impulsando nuestros recursos energéticos, como pueden ser los eólicos, los solares, los que se están implantando en el mar. España tiene muchos recursos y los españoles debemos de aprovecharnos de ellos. Hemos hablado también, Felipe, de que no nos prohíben en diferentes eventos, también en algunos cines, entrar con nuestros propios alimentos, con nuestras propias bebidas. Eso no es legal, la ley no lo ampara. No lo ampara. Y tenemos que tener claro, sobre todo ahora que estamos en verano, que tenemos todo el derecho del mundo de entrar con nuestros propios alimentos o con nuestras propias bebidas. Podemos hacerlo y tenemos el derecho de reclamarlo, y los tienen que permitir la entrada. Si no nos apetece consumir las palomitas en el cine y la llevamos nosotros, pues no pasa nada, no de pasa casa. Nada. Es un ahorro, y al final lo que queremos es ver esa película y podemos hacerlo. Que es por lo que se paga. Es por lo que se paga, efectivamente, Felipe. Y bueno, pues también el arbitraje de consumo. Aquí Felipe nos hacía pues una invitación clara a que todos los comercios se adhieran a esta nueva fórmula de resolver estos problemas que a veces surgen sin tener que pasar, a veces incluso por el juzgado, que es mucho más costoso para unos y otros, porque a veces, bueno, por cierto tema, también el consumidor a veces podemos perderlo porque no llevemos razón. Esta herramienta funciona bien, y el que todos los comercios estén adheridos es bueno para todos, para el consumidor y para los comerciantes. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Felipe. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de otros temas también de interés para el consumidor. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos cada semana. También, bueno, tenemos un verano fresquito, pero aún así debemos de tener cierta precaución, sobre todo con esas horas centrales en las que el sol, especialmente en Andalucía, nos visita con demasiada intensidad, y protegernos, Felipe. Y quiero cerrar con esas recomendaciones que nos va a hacer Felipe en este sentido. Ahora tenemos unos días fresquitos, pero posiblemente volvamos a esos 40 y pico grados que a veces nos llevan hasta la muerte. O sea que sí, esos trabajadores que también hemos visto, yo tengo que decir que he visto esta semana trabajadores a las 2:30, a las 3 de la tarde trabajando. Eso, bueno, con es eso hay crimen, que acabar también. Es un crimen. El día atrás, cuando hemos tenido 40 y pico grados. Uh-huh.
Así que con sus palabras, Felipe, en este programa nos vamos a quedar. Mira, yo, esto de que con la edad que tengo y con lo que uno ha aprendido escuchando a la gente mayor de cuando, desde que empieza que eres niño, yo recuerdo que la gente mayor en aquella época en que yo era niño, pues normalmente la cabeza se la cubrían siempre en verano con un sombrero de paja. Sí. No hemos aprendido a hacerlo eso, vamos por la vida de otra manera. Y luego también se solían cubrirse mucho, las mangas eran siempre largas para que precisamente el sol no te la quemara, con camisa de algodón. Entonces esas son recomendaciones en las que, como habías comentado, pues nosotros tenemos que utilizar bueno, pues de algún tipo de crema, donde cada uno, en función del tipo de piel que tenga, le va a ser la más conveniente para que el sol no se la queme. Cada día yo veo y me quedo asombrado. Hay gente que está atentando contra su luz, porque cuando he ido alguna vez a la playa, o ahora voy menos, porque yo siempre me ha costado mucho más bueno, lo que son las sierras, pero cuando voy alguna vez me quedo asombrado de cómo se están quemando la piel, y esas personas al final van a tener seguramente un cáncer de piel, y la piel se le envejece de una manera que es asombrosa. Yo no digo que no haya que ponerse al sol, pero hay que ponerse al sol a unas horas por la mañana. Si estás en la playa, paséate por la orilla del mar, con ese agua que es buena, andar sobre ella, y si no, a última hora por la tarde, pero a la hora del mediodía no te pongas allí. A la hora del mediodía, cualquiera que tenga una edad determinada, y si sus padres tenían sentido común, le decían al niño, oye, no te vayas al sol, ponte a jugar a la sombra. Sería por algún motivo esas recomendaciones que nos daban a nosotros, a nuestros padres. Pues es lo mismo que tenemos que seguir haciendo de mayores, quitarnos del sol al mediodía. Y luego, cuando he dicho que yo también lo he visto, y que posiblemente ya el año pasado denuncié a un par de empresas porque estaban trabajando en verano. Y entonces no entiendo cómo puede haber empresarios tan desaprensivos, porque en algún momento determinado trabajar a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde o a las 5 al sol es imposible. El año pasado ya vimos cómo murió un hombre en una carretera con el asfalto porque estaba aquello a 50 y pico grados y temperatura. Yo creo que tenemos un empresario a veces que no son sensibles. Si no, yo he dicho antes, hablando de algún asunto, que es que tienen que dar ejemplo a una serie de gente. Aquí el empresario tiene que dar ejemplo cuidando a sus trabajadores. A lo mejor para ellos no somos nada más que números, pero es que ese número tienes que cuidarlo. ¿Por qué? Porque te hace falta. Porque te hace falta. A lo mejor sí puedes pensar que tienes mucha mano de obra y que además es barata. Pero también si tú vas y eres una buena persona porque tiene una moral o tiene una ética de ir por la vida, cuida a esa gente para que no sufran esos rigores del calor por la tarde, porque es verdad que le puede dar pues cualquier tipo de cosa que se puede causar la muerte. Por lo tanto, mucho cuidado, son recomendaciones de una parte que todos nosotros tenemos que tener clara qué tenemos que hacer en la época del verano. Sobre todo hay que llevar siempre una botella con nosotros de agua, que yo la llevo siempre, pequeña, para que no pese mucho y sea más manejable. Y luego beber mucha agua, que eso es conveniente para nuestro organismo. Y bueno, y luego pues no tener muchas comidas fogosas en cuanto a lo que hay que comer. Pues son cosas que aquellas sabemos en Andalucía cómo se hace, ese gazpacho tan riquísimo, que lleva una cantidad de calorías y proteínas suficientemente, y eso nos va a hacer que nuestro cuerpo esté bien alimentado. Y además, lógicamente, como el gazpacho pues está hecho con mucho caldito, pues nuevamente volvemos a tener mucha, bueno, pues nuestro organismo, todo aquello que necesitamos por el agua, que no solamente va a ser la carne y la piel, sino todo luego lo que lo forma en sí. Yo creo que es muy importante de situaciones que nosotros, desde el punto de vista, además, como personas consumidores, pues tenemos que tener mucho cuidado también con los helados, o alguien que no pueda tomar tanto hielo, pues con los Cuba Libre y con todo aquello, tener cuidado con aquello que en un momento determinado podemos hacerle sufrir a la garganta y a nuestras cuerdas vocales. Y muy importante también para muchos sitios donde uno entra, las temperaturas, hay una normativa que debemos de tener el aparatito del aire acondicionado a 25 grados... y algunos los tienen más bajos, y allí dentro lo que hace es frío. Uh-huh. Y no está permitido por la ley. Luego, si algún día llegamos a lo de Facua, lo denunciamos, dirán que somos malos. Nosotros no somos malos, nosotros somos gente que queremos que las normas se cumplan, y cuando va a algún sitio y tiene una temperatura de 22 grados y 20 que yo he visto, que se le ha dicho, oye, esto no es legal, hay una normativa que dice que los sitios públicos tienen que estar a 25 grados de temperatura, pues así. Todo eso parece que son cosas, pero además todo eso parece que, dicho lo del consumo de la energía eléctrica a través del aparato del aire acondicionado,
pues lógicamente estamos consumiendo mucho más a menor temperatura. Seamos más ecológicos, cuidemos más nuestra provincia en cuanto al consumo de energía eléctrica y cuidemos mucho más la naturaleza y la tierra, porque nos la estamos cargando entre todos, unos más desde luego que otros. Muchísimas gracias, Felipe. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.